Iscasichas es la representación de la ciudadanía que aporta, que exige derechos y que participa. Pamela Giles es el populismo y la exigencia desordenada de una muchedumbre que además concita apoyo de la derecha. El 50% de la adhesión de Pamela Giles viene de la derecha y también de la izquierda. No pensemos que este es un liderazgo de la izquierda extrema. Soy, no, y soy Yana de Proboste, derecha ni de izquierda, no soy hombre ni soy mujer, dijo el otro día, ¿no? Sí. Y el tercer liderazgo es Yasna Proboste, que ha producido una suerte de fascinación. No tengo absolutamente nada en contra de ella, mucho menos el nombre, pero ella es una política tradicional, contra lo cual tampoco tengo nada en contra. Perdón, resiliente, pero, porque no nos olvidemos, sí, la acusaron constitucionalmente como ministra de Educación y estuvo castigada de estar 5 años fuera de todo cargo público. Y tuvo que partir de nuevo. Y partió de nuevo. Y es profesora, y es diaguita, y es una política que además entendió esto de evitar la estigmatización de la cocina. Todo lo que necesitas saber y analizar y ver está acá en Breaking AS. Así somos Breaking AS, tu lugar, tu encuentro para entender qué es lo que está pasando en este mundo cada vez más caótico. Y ahí estábamos viendo, Juan Andrés Alpate, las declaraciones, ¿cierto? La opinión de Yasna Levín con respecto a esta imagen de Pamela Giles, que abre otro punto bien interesante, esto de que el apoyo no es solamente de izquierda o de extrema izquierda. Acá también estamos hablando de un apoyo a Pamela Giles desde la extrema derecha. Bueno, yo un poco lo decía Lama, fíjate que en la figura de Pamela Giles se entabla en una posición que de cierta manera comienza a recolectar de dos lados que parecen ser el yin yang de la política en estos momentos. Vale, es decir, ella es como la llamada, de cierta manera, a ser una representatividad social. Y recordemos lo que nos decía Cristian Leporati. Ella le da cancha y tiro a un lado a todos los políticos en comunicaciones porque es una mujer de comunicaciones y es precisamente lo que hacía falta. Esa simpatía, esa ironía, ese folclorismo, esa excentricidad que los políticos dirían, ¿cómo se te ocurre que vaya a condenar si salís volando como Naruto cuando se aprueba el 10%? Lo hace y lo único que esto provoca es generar un mayor acierto dentro de su figura. Ahora, si es que bien Yasna Levín hablaba respecto a lo que representaba Iscasichas, que representaba ella como un grupo que era mucho más en términos de ordenado con la información y más o menos haciendo proyecciones claramente de características más responsables frente a la política chilena de aquí en adelante, ella se refirió directamente, hablando de Pamela Giles, que su representatividad está precisamente en lo que muchos han dicho que tiene que ver con lo estallido social. Sin un líder particular, que es una turba desordenada, caótica, que está enojada, que le debe mucho al país y que en estos momentos están dispuestos a hacerle caso a cualquiera que de cierta manera les ponga voz y voto a aquellos que parecen no tener ningún líder político, porque la política en realidad no representa a nadie. Maestro, necesito que hagamos un fe de ratas, pero muy cortito, porque usted lo nombró, habló de Naruto, y hay un personaje, le quiero mandar un saludo a Diego, que nos está viendo, que no entiende de qué se trata la corrida de Naruto. Él piensa que es una danza de combate. Entonces, le pediría a ti, por favor, si usted podría explicar, pero con pera y manzana, qué significa, sí, para que este muchacho que imprime videos lo imprime en su mente y lo entienda mejor. Ok, muy fácil, querido amigo. Ahí está, esta corrida de Naruto. A ver, estamos hablando de una de las series de animación japonesas más famosas de las últimas décadas. Y esa corrida pertenece al protagonista que le da el título a la serie y que a partir de distintas aldeas ocultas que tienen formación de niños ninja, Naruto, ellos saben que corren con los brazos hacia atrás para generar una menor resistencia en el aire para poder escalar en los árboles y llegar pronto al campo de batalla o de sus enemigos. Es una carrera triunfal para avanzar más rápidamente hacia sus objetivos. Mire, él es de la aldea de la hoja. Mire, solamente decir que, para que tengan claro las próximas elecciones, uno que no supo googlear eso, yo no sé si hay que tenerlo trabajando ahí. Era tan pequeño ese trabajo. Era tan fácil buscarlo. No, creo que pidieron un estudio de la Fundación Jaime Guzmán y parece que eso fue lo que les mandaron. Oye, respecto a lo que hablaban de la muchedumbre, yo creo que la mejor representación gráfica es ese momento de la película Los Simpsons, pasa la película, pasa la vida real, cuando están todos con la antorcha de fuego. Y me parece que eso es lo que representa lo que nos explicaba nuestra amiga Yasna Levín de Pauta Libre. Representa ese malestar.
Y el hecho de ser serpentante tanto en izquierda y derecha te hace ver como un político preocupado de lo que le importa al pueblo. Te hace ver como que no, estoy con ellos acá porque esto es lo que le conviene a la gente, pero acá soy capaz de cambiarme porque esto es lo que le conviene a la gente. Y eso es bastante llamativo, porque genera una sensación, no sé si de justicia social, pero sí como de equiparamiento de fuerzas. Y me parece que en un momento en el cual el país está tan desequilibrado, está tan desigual en todo ámbito, eso le da seguridad a esta muchedumbre irascible, molesta, que está dispuesta a ir contra todos, y le da representatividad. Y me parece que eso es lo que hay que aprender a... Eso es lo que no ha sabido leer la política. A mí me parece que Lavín en un minuto quiso hacerlo cuando se hizo llamar demócrata. Quiso tratar de abarcar la mayor cantidad de votantes. No tratar de demostrar que su preocupación es al servicio público, es a las personas. Entonces creo que hay que comenzar a leerlo desde ahí. Y me parece que estamos todavía en un momento muy pantanoso. Todavía no ha empezado la carrera presidencial realmente. Y tú sabes que cuando empiezan las carreras presidenciales comienza la zancadilla y los codazos. Entonces hay que esperar ese momento para ver cuánta yayita va a aparecer de cada uno y cuánta careta. Una estrategia. Va a terminar de estrategia. Exactamente, maestro. Algo de eso ya se está viendo en todo caso, la mal que decirlo. Oye, a raíz de este personaje que surge con Pamela Giles, muchos periodistas, muchos columnistas también han dado su opinión a raíz de este fenómeno, haciendo un análisis de esta diputada. Pasemos a revisar la columna que entregó también Tomás Mochatti sobre Pamela Giles. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, la que se conoció esta semana, significó una amplísima victoria de Pamela Giles. Sin partido, casi, porque el Partido Humanista es un partido muy pequeño, sin ministros, sin intendentes, sin concejales, sin alcaldes, o sea, sin prácticamente nada, sola, se transformó por lejos en la persona mejor evaluada. Naturalmente no hay que ser ciego para no darse cuenta que el impulso para el retiro de los fondos de las AFP ha sido decisivo. Pero si alguien cree que solo eso, yo creo que está equivocado. Ella ha sido la que, estando en el Congreso, ha criticado a toda la clase política. O sea, está en el Congreso, está en el centro de la política y critica a la clase política, no se mezcla con ellos. Por ejemplo, muchos temen enfrentarse a Daniel Jadue, pero ella no. Otros esquivan enfrentar a Gabriel Boric o a George Jackson. Ella no. Ella se enfrenta a todos. Y esta estrategia le dio resultados. ¿Qué resultado? Que para la opinión pública todos ellos son políticos y Pamela Giles no. En la encuesta CEP, el Congreso tiene un 2% de aprobación. Los partidos políticos tienen un 8% de aprobación. Pamela Giles tiene un 54%.